Hace varias semanas, varios meses ya empezamos este tema del buen Espíritu Santo, tratando de conocer más a la persona y la obra del Espíritu Santo. For a few months now, we've been talking about this topic, the good Holy Spirit, trying to understand the person of the Holy Spirit and how he works. Y estamos ahora en la parte de cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros, a través de nosotros. And now we're talking about how the Holy Spirit works through us. Y hace unas semanas hablamos acerca de los dones espirituales como Legos. A few weeks ago, we mentioned that the gifts of the Holy Spirit are like Legos. ¿Cuántas figuras se pueden hacer con un grupo de Legos? How many different shapes can you make with a given number of Lego pieces? Es una creatividad infinita, ¿verdad? It's almost infinite creativity. Y el Espíritu Santo, lo que estábamos diciendo es, pone dones espirituales en toda la iglesia para que Él pueda armar lo que Él quiera. The Holy Spirit puts spiritual gifts in his church so that he can put it together and make whatever he wants to make. Y decíamos que la palabra dice que a cada uno le es dado al menos un don y muchas veces muchos dones. And we saw that scripture says that each person has at least one gift, and often they have more than one. Y definíamos los dones espirituales como una habilidad potenciada por el Espíritu Santo para cualquier ministerio de la iglesia. And we said a gift of the Holy Spirit is any ability that's empowered by the Holy Spirit to edify the church. Y el Espíritu Santo puede empoderar muchas habilidades diferentes. And the Holy Spirit can empower many different types of abilities. Y entonces hay una cantidad de dones espirituales, no solo los que están listados en esos lugares en la Biblia. So the spiritual gifts are not only the ones mentioned in the different lists we see in the Bible. Pero si estamos viendo los de las listas que están ahí, porque son comunes en la iglesia, son piezas de Lego que Dios reparte a todas las iglesias. But we are going through these lists of gifts that we can see in the Bible because they're very common in the church. Ahora en el tiempo de oración, antes de de esta celebración, se trajeron como palabra para hoy Salmo 24, versículos 7 y 8. As we were praying for today, before the service, someone brought up a psalm. Dice, eleven, oh puertas, sus dinteles, levántense puertas antiguas para que entre el Rey de Gloria. Psalm 24:7. Lift up your heads, O gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of Glory may come in. Y anhelamos la entrada del Rey de Gloria en nuestras vidas. We desire the King of Glory to enter into our lives. Y en un sentido, cada uno de nosotros es una pequeña puerta que tiene que abrirse a facilitar que el Rey de la Gloria entre e impacte a los demás. And in one sense, each one of us are a small door that must be opened to allow the Holy Spirit to enter and impact others. Estamos hablando ahorita de los dones espirituales que están en 1 Corintios capítulo 12. And we've been speaking about the gifts of the Spirit that are mentioned in 1 Corinthians chapter 12. Y la semana pasada terminamos hablando de los ojos de Dios, los dones de discernimiento. And last week we spoke about the gifts that we called the eyes of God, the gifts of discernment. El don de discernimiento, la palabra de conocimiento y también la palabra de sabiduría. The gift of discernment, words of knowledge, and words of wisdom. Y hablamos como que fueran los ojos de Dios porque nos da la perspectiva de Dios ante una situación. And we call them the eyes of God because they give us God's perspective in any situation. Hoy vamos a hablar acerca de las manos de Dios, los dones de poder, donde Dios impacta con su poder a su pueblo. And so today we're going to talk about the hands of God, the gifts of God that use God's power to impact his people. El don de la fe, de la sanidad y de los milagros. The gift of faith, the gift of healing, and the gift of miracles. Y posteriormente vamos a hablar de la boca de Dios, los dones proféticos de lenguas y de interpretación de lenguas. And after that, we're going to talk about the gifts of the mouth of God, the interpretation of tongues and speaking in tongues. Entonces vamos a hablar de las manos de Dios hoy, del poder de Dios actuando en nuestras vidas a través de su pueblo. So today we're going to talk about the hands of God, the power of God working through his people. Y uno de los dones es el don de fe, que es lo que vamos a hablar de primero. And the first gift we're going to talk about is the gift of faith. Sin embargo, en los dones de fe, hay que hablar primero de qué es la fe.
But to talk about the gift of faith, first we need to talk about what is faith. Y en la escritura hay por lo menos tres ámbitos o tres definiciones diferentes o usos de la palabra fe. In scripture, the word faith is used in three different senses, three different meanings. El primero se nota en este versículo. Dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. The first meaning of the word faith, you can see it here in Timothy. It says, Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and opposing ideas of what is falsely called knowledge, which some have professed and in so doing have departed from the faith. Cuando el uso de la palabra fe ahí, ¿qué significa? Les pregunto a ustedes. So what does the word faith mean in this phrase? Es la, el conjunto de creencias en alrededor de la fe, del, digo, de la doctrina. Uh-huh. It's all the beliefs that go around Jesus, believing in Jesus. ¿Verdad? Y hablamos usted de cuál fe es, y hay muchas fes, ¿verdad? La fe baja y los, la fe de no sé qué, y la fe, nosotros somos cristianos. Uh-huh. And we talk about different types of faith. We belong to the Christian faith. Otro segundo uso en la Biblia, un versículo muy conocido es en Efesios, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, y no es por obras, para que nadie se jacte. Another use of the word faith, you can see it in Ephesians. For it is by grace you have been saved. No, sorry, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Entonces, esta es la fe salvadora. Dios nos salva cuando tenemos fe en que Él nos va a dar esa salvación. So this is saving faith. We have faith that God will save us. Pero hay un tercer grupo de la fe que es la fe. Es parecido a este, pero es un poquito diferente, y Jesús la habla como una fe que mueve montañas. And the third group, the third type of faith, is similar to this one we just mentioned, but Jesus mentions it as a faith that can move mountains. En una ocasión, cuando los discípulos de Jesús no podían echar fuera un cierto tipo de demonio, y después Jesús llegó y lo hizo. There was one time when Jesus' disciples were trying to cast out a demon, and they couldn't. Jesus came and cast out that demon. Y después les dijo lo siguiente. Dice, ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládese de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. So Jesus came and said to them, you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible to you. Y casi igual en una ocasión donde Jesús que tenía hambre, quería comer higos, y la higuera no tenía fruto, y la maldijo. Y el día siguiente, los discípulos se sorprendieron de que la higuera estaba muerta. In the same way, there was one time when Jesus was hungry, he wanted some figs, he went up to the fig tree, and it had no figs on it. So he cursed the tree, and the next day they walked by that tree again, and it was all shriveled up, and so the disciples were amazed at it. Y también les dice que tienen que tener fe, y se puede mover montañas con ese tipo de fe. And again, Jesus tells them that they need to have faith, and they can move mountains with that type of faith. Me gustó esa imagen entre una montaña literal, y yo, wow, yo quisiera ver eso un día. I like this image. It's a literal mountain being moved. I wish I could do that. Y Jesús también habla de esto en 1 Corintios capítulo 13, el capítulo que llamamos el del amor. This is also mentioned in 1 Corinthians chapter 13. It's a chapter we usually call a chapter on love. Sí, no fue Jesús, fue Pablo. It was Paul, not Jesus. Pero dice... se me perdió. Bueno, aquí está. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento
Y si tengo una fe que logra hasta trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Y esto nos da una, aunque todos deseáramos tener una fe maravillosa que mueve montañas, sí podemos tener el amor, y el amor es más importante que todos los dones espirituales. Even though we all wish we could have faith that would move mountains, we can all have love, and love is more important than faith that can move mountains. Entonces, siguiendo hablando de acerca de la fe. So let's continue talking about faith. Aquí hay unos pies de una muchacha que está tomando un paso de fe. Here you can see a girl who's walking and taking a step of faith. Y yo quiero definir la fe así. La fe es un misterioso surgimiento de una confianza que se produce dentro de una persona que está enfrentando una situación. So we want to define faith as a mysterious uprising of confidence that a person needs in a certain situation. Okay. Y es la certeza de que Dios va a hacer algo más allá del razonamiento, va a hacer algo impresionante. And this person is certain that God is going to do something beyond their understanding, beyond their reasoning. Incluye la convicción de que Dios está a punto de obrar. It carries with it the conviction that you know that God is going to work. Por su palabra, por una acción, Dios va a hacer algo extraordinario. Through his word or through his actions, God is going to do something incredible. Pero la fe no solo es creer que sucede, sino de alguna manera es la autoridad para efectuar dicha intervención. But faith is not only to believe that something can happen, but also to take authority and to make it happen. Entonces, cuando se activa la fe en cada uno de nosotros, es creer que Dios puede hacer algo, y de alguna manera, cuando hablamos, cuando tomamos esos pasos, Dios lo hace. So faith is to believe that God can do something, but then also to take steps, knowing that he is going to fulfill that. Es interesante la semana anterior que estuvimos hablando acerca del don de discernimiento. It was interesting because last week we were talking about the gift of discernment. Y el discernimiento es algo que todos necesitamos. And discernment is something that we all need. ¿Sí o no? Isn't that right? Pero hay algunas personas que tienen un don de discernimiento para bendecir a otros de la iglesia. But some people have the gift of discernment that they can use to bless other people in the church. Igualmente, la fe es algo que todos necesitamos. In the same way, faith is something that we all need. De hecho, Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebrews even says that without faith, it's impossible to please God. Y entonces, todos necesitamos fe y necesitamos crecer en esta fe. So we all need faith and we all need to grow in this faith. Sin embargo, hay unas pocas personas que tienen un don especial de fe y eso lo vamos a hablar en un ratito. But some people have a special gift of faith and that's what we're going to talk about soon. Y ellos tienen la habilidad de pensar, de creer cosas más increíbles o de verlo más a menudo que nosotros. And what they can do is believe in more incredible things and see these things happen more often than the rest of us. Ahora, cuando alguien tiene fe, también tiene perseverancia. Also, when someone has faith, they also have perseverance. Tengo un pequeño corto de una cabrita que tiene mucha fe. I have a small video of a goat that has a lot of faith. Yeah.
Cuando Dios te ha dicho que algo va a suceder, a veces hay que insistir, ¿sí o no? When God tells you something's going to happen, sometimes you need to be perseverant and insist on it. A la mamá de Sofía le dieron, Dios le dio una fe de que su esposo iba a hacerse cristiano. Sophie's mom had this very strong faith that her husband was going to become a Christian. Y todo mundo, incluyendo las hijas, le decían, divórciese de él porque no te sirve, que taca, taca, taca. And everyone, even her daughters, were telling her, you just need to divorce him, this is not going to work. 12 años después, el esposo regresó, y ahí está, en la iglesia, hoy día. 12 years later, this husband came back, and he's now in the church. Ahora, no por eso estoy diciéndole a todas las personas que tienen que esperar 12 años, pero Dios le dio fe a ella para esperar. I'm not saying that we all need to wait 12 years for something to happen, but God gave this woman faith to wait. Y así hemos visto alguna gente que Dios le ha dado una perseverancia porque Dios le dijo que algo iba a suceder. And we've seen many people that God gives this perseverance because God has told them something is going to happen. Y entonces, yo creo que la fe tiene tres componentes. I believe faith is made up of three components. Una palabra de Dios. First is the word of God. Después, una confianza en Dios y en esa palabra. Second, trust in God and in this word. Y tercero, una acción apropiada basada en esa palabra recibida. And thirdly, an action, an appropriate action based on that word. Entonces, creo, ¿verdad? Este es como el desglose mío de que los componentes de la fe. So this is how I decompose faith. La acción apropiada es, dice Santiago, que si la fe sin obras está, ¿qué? Tenemos que tomar una acción para que la fe sea verdadera. Faith without works is dead, so we need to take on action so that this faith is real. Y ahí tengo una foto de una muchacha que parece que está caminando sobre el agua. And here I'm showing you a picture of a girl who looked like she's walking on water. Y hablemos de la vez que Pedro caminó sobre el agua. So let's talk about the time when Peter walked on water. Cuando están en el agua los discípulos y ven a Jesús caminando sobre el agua, ¿qué es lo que le dice Pedro a Jesús? When the disciples are on the boat and they see Jesus coming towards them, what does Peter say to Jesus? ¿Qué dice? What does he say? Si eres tú, llámeme. If it's really you, call me. ¿Y qué respondió Jesús? And what did Jesus say? Ven. Come. Ahí está la palabra de Dios que depositó en Pedro. This was the word that God placed in Peter. Y Pedro entonces toma, cree que eso es Jesús, cree que la palabra es cierto y toma los pasos caminando sobre el agua. So Peter believes that this is Jesus, he believes in his word and steps out of the boat. ¿Y qué pasó? And what happened? Caminó, eso es lo primero. He walked, that's the first thing that happened. ¿Y después qué pasó? And what happened after he walked? Dice que vio el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. It says he saw the strong wind and he was afraid and began to sink. Y Jesús después de rescatarlo, lo regañó. And after Jesus rescued him from the water, he scolded him. Y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? And he says, you of little faith, why did you doubt? Y yo digo, pero Pedro caminó, yo no. And I'm thinking to myself, what do you mean? Peter walked on water. I've never done that. Es un mensaje para nosotros, que le creamos a Dios cuando nos dice, ven. This is a message for us. We need to believe God when he tells us to come. Hay otro segundo ejemplo, y si tienen sus Biblias, busquen Primera de Reyes 18. There's another example I want to show you, and if you have your Bibles, open it up to 1 Kings chapter 18. Ahí tienen una pista de qué estamos hablando. Lo cantamos en alabanza hoy en la mañana. Here's a clue of what we're going to talk about. We also sang about it during worship. Veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. I see a small cloud the size of a man's hand. Ahora, este capítulo tiene un montón de riqueza. No vamos a
leerlo todo. Vamos a leer unos pocos versículos. This chapter is very rich, but we're not going to read the whole thing, only a few verses. Pero vean el versículo 1 de Primera Reyes 18. But let's read verse 1 of 1 Kings chapter 18. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, el rey, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. After a long time, in the third year, the word of the Lord came to Elijah. Go and present yourself to Ahab, the king, and I will send rain on the land. Ahí está el primer componente. Dios le dice a Elías, voy a enviar lluvia. So here's the first component. God tells Elijah he's going to send rain. Ahora, en el capítulo se presentan un montón de problemas. Está la parte famosa, que es la pelea de Elías contra 400 profetas de Baal. There are many different things happen in this chapter. There's the famous passage where Elijah battles against the 500 prophets of Baal. Y ahora vamos al versículo 41. But we're going to skip down to verse 41. Entonces Elías le dijo a Acab, al rey, anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Elijah said to Ahab, go, eat and drink, for there is sound of heavy rain. Tenían 3 años de no llover en esa tierra. It hadn't rained for 3 years. ¿Dónde estaba escuchando Elías el torrentoso aguacero? Where was Elijah hearing this rainstorm? En su interior, en su fe. Él le creyó la palabra a Dios. Inside him, in his faith, he believed God's word to him. Y después en el versículo 43, empieza con su criado a mandarlo a ver hacia la distancia a ver si veía la lluvia venir. And in verse 43, he starts sending his servant up to the mountain to see if he could see the rain coming. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y le dijo, no se ve nada. Go up and look at the sea, he told his servant. And he went up and looked. Bueno, en el 42, Elías está orando. In the verse before, Elijah is praying. Y el criado regresa y dice, 7 veces le ordenó Elías a que volviera a ver. Y la séptima vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, está tan pequeña como una mano. There is nothing there, said the servant when he came back. 7 times Elijah said to him to go back. And in verse 44, the 7th time the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. Y ese es otro componente de la fe, además de la perseverancia, es la oración. Here's another component of faith, not only perseverance, but prayer. Y Elías está orando mientras el pobre criado sube 7 veces a ver si hay nube. Elijah's been praying as this poor servant climbs up and down the mountain 7 times. Y el criado dice, veo una pizca, una nube de la mano, tamaño de la mano de un hombre. And finally, the servant says, I can see a small cloud the size of a man's hand. Termino leyendo. Dice, entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Meanwhile, the sky grew black with clouds and wind rose. A heavy rain started to fall. Y yo me imagino un ríos nuevos como el videito que vimos en alabanza también al principio. And I can imagine new rivers, just like the video we saw during worship. ¿Verdad? Entonces, el Señor le da una palabra, él la cree y después toma acciones hasta que se da. So the Lord gives him a word. He believes it and then starts taking actions until this word comes true. Ahora, es hermoso ver la fe en acción. And it's beautiful to see faith in action. Pero la fe también tiene unos enemigos. But faith has enemies. Y uno de los enemigos es la presunción. One of these enemies is presumption.
¿Qué es la presunción? What is presumption? Es como asumir por adelantado. It's assuming something is going to happen. Es avanzar con una confianza injustificada. Presumption is to move forward with unwarranted confidence. Entonces, a veces la gente tiene presunción en lugar de fe. So sometimes people have presumption instead of faith. Están asumiendo que Dios los va a respaldar en algo que Dios no ha dicho. They're assuming God is going to back them up on something that God never spoke about. Y esto es como una fe falsa y causa problemas entre los hijos de Dios. And this is a type of false faith, and it causes problems among the children of God. Porque si Dios no dijo algo y la gente tiene presunción, después se enojan con Dios porque Dios no respaldó lo que querían que sucediera. Because if God never said something and people assume it's going to happen, then there's problems when that doesn't happen. Y esto puede fallar porque Dios no le prometió a alguien algo que ellos están asumiendo. And this can happen when people believe God promised something to them when he never did. Un ejemplo es cuando alguien cree una promesa que está en la Biblia, pero la promesa tiene condiciones y ellos no están cumpliendo las condiciones. A good example is some of the promises that God gives in his Bible for his children, but these promises have conditions and they don't fulfill those conditions. Sí saben que muchas de las promesas tienen condiciones. You do know that many of the promises in the Bible have conditions, don't you? ¿Cuántos han escuchado? Es que tenemos que ser cabeza y no cola. How many of you heard that it says that we need to be head and not tail? Eso viene de Deuteronomio, es una promesa de Dios para sus hijos. That comes from Deuteronomy and it's a promise for his children. ¿Pero está condicionado a qué? But there's a condition. A obediencia. The condition is obedience. Amar a Dios y seguir su ley. To love God and to follow his laws. Y así sucede con muchas, muchas promesas que la gente se aferra, pero es por presunción. And that happens with many other promises that people take a hold of and they presume it's going to happen. Alguna gente dice, es que Dios siempre perdona. Some people say God always forgives. ¿Cuántos saben que Dios no siempre perdona? How many of you know that God does not always forgive? El perdón es condicionado a tu perdonar. Forgiveness is conditioned to if you forgive others. Les leo Mateo 6, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Look at Matthew 6. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Alguna gente dice, ah, sí, yo cometí un error, Dios me va a perdonar. Pero tienen una raíz de resentimiento contra otras personas en un caso similar. Some people make a mistake and they say, oh, no, God will forgive me. But there's some roots of bitterness in them against some other person who sinned against them. Y, ¿verdad? Son promesas que tienen condiciones. So these promises have conditions. A veces también la presunción se da cuando alguien desea algo y no le consulta a Dios. Presumption also happens when someone wants something so strongly and they don't even ask God if that's what they should have. De repente tienen 200 mil colones y van a empezar un negocio con eso. Let's say they have 200,000 colones and they're going to start a new business with that. Y empiezan, Señor, respáldeme. And they start and say, Lord, back me up. Y a veces no le preguntaron a Dios qué tenían que hacer con esos 200 mil pesos. And sometimes they didn't even ask God what they were supposed to do with those 200,000 colones. A veces no le preguntaron a Dios si ese negocio era lo que él estaba bendiciendo. They didn't even ask God if he wanted them to use this for a business. Y para peores, a veces el negocio tiene algo que no honra a Dios. And often, on top of it all, sometimes these businesses have something that doesn't honor God. Entonces, ¿cómo Dios va a bendecir ese negocio? So how's God going to bless your business? Y no fue por fe, eso fue por presunción, y después se enojan con Dios porque cuatro veces después ahí están en la quiebra. And it wasn't through faith, it was presumption. And 4 months later, they're angry with God because they're in bankruptcy. También
la presunción se da porque le funcionó a fulano, entonces me tiene que funcionar a mí. Presumption also happens because it worked for so-and-so, so that must work for me also. Dios trajo sanidad a la vida de fulano de esta manera, entonces yo voy a hacer eso. God brought healing to this person's life in this way, so I'm going to do exactly the same thing. Dios prosperó el negocio de fulano, y yo voy a hacer lo mismo. God prospered this guy's business, and so I'm going to do exactly the same thing. Pero eso no se da, y Dios lo que le da a uno de sus hijos no necesariamente le va a dar a otros. But that doesn't always happen. The way God blesses one person is not necessarily the way he's going to bless another. Tú tienes que tener una relación personal con Dios y recibir tu palabra para entender y después tener fe en eso. You need to have your personal relationship with God so you can receive your words from him and have faith on those words. Otro enemigo de la fe es la incredulidad. Another enemy of faith is lack of faith, incredulity. Y simplemente no puedo creer eso. Unbelief, you simply can't believe that. Entonces, ¿verdad? Hay diferentes, tenemos que tener cuidado, ese filtro de si estamos creyéndole a Dios o estamos creyendo cosas por presunción. So we need to be careful and use a filter to figure out if we're believing that because God told us or we're presuming it's going to happen. Otra manera en que hay infiltrado en la iglesia es el creer que con hablar eso es fe. Something else that's filtered into the church is that they believe that just by speaking something out, that's faith. Así, si lo proclamas, si lo dices, Dios lo hace. If you proclaim it out loud and say it, God will make it true. Y creo que hay presunción ahí también. And I believe there's presumption in that also. ¿Verdad? Yo proclamo y decreto que este negocio va a funcionar. Y no funcionó. I'll proclaim that my business is going to work, and then it doesn't. Aunque al revés sí es cierto, cuando Dios te da una palabra, entonces sí tienes que proclamar y hablarlo y eso se da. Though in the other direction, it's true. If God gives you a word, you need to proclaim that. That happens. Esa cabra estaba proclamando que ese toro salía de su terreno, ¿verdad? That goat was proclaiming that bull was going to leave his territory. Hasta que se dio, ya descansó. And after it happened, the goat could finally rest. Ahora, después de hablar un poquito de la fe, hablemos acerca del don de la fe. So now we've talked about faith for a while. Now let's speak about the gift of faith. Hay un ligero cambio, creo yo, en la fe, en esos tres componentes que mencionamos anteriormente. There's a slight change in the three components of faith that we mentioned previously. En vez de esa misteriosa convicción de la palabra de Dios que se recibe de Dios, instead of this mysterious conviction in the word that God gives you, de repente es cambiado por una urgencia interna. This un surgimiento misterioso de convicción interna. This is changed by a sense of urgency in this sense of conviction. Entonces, en el primer caso de fe es que, ¿verdad? Delante de Dios, Dios me habla y hay un tiempo y Dios, y después tú crees eso que Dios te da. So the first type of faith is that you spend time with God, he gives you a word and you believe that word. Pero cuando las personas que tienen un don de fe, como que eso sucede muy rápido. But for people who have the gift of faith, this happens very quickly. Y es algo, de repente hay una urgencia en ellos, y ellos dicen, no, esto no es, y lo dicen de una vez. Y creen que Dios va a obrar de una manera milagrosa. This happens very quickly in these people, and they have this sense of urgency, and they immediately know what should and what shouldn't be done. Ahora, para entender esto, anoche yo le pedí a Patricia Hernández que diera un testimonio. Ella no puede estar aquí hoy, pero sí grabé el testimonio de anoche. So to try to explain this, I asked Patricia Hernández last night to come forward and explain something that happened in her life. She's not here today, but we recorded what she said. Y ella tiene varios ejemplos del don de fe actuando en ella. And she tells us a few examples of this gift of faith acting in her. Entonces, pongamos la atención aquí al testimonio. Está solamente en español, lo lamento. Mm-hmm. So let's pay attention to the video. It's only in Spanish. Personas cercanas a mí, como mi esposo y familia, dicen que yo tengo el don de fe. Yo pues lo he recibido del Señor.
En primer lugar, quiero manifestar que como es un don, es un regalo. Un regalo que he entendido que tengo que cuidar para que permanezca en mí, que tengo que ejercitar para servir al Señor con este don. Creo firmemente que cualquier don viene por la misericordia de Dios, no es porque uno tenga capacidades propias, sino porque el Señor ha depositado ese don en nosotros, como bien lo decía Paul al principio, diferentes en cada uno, si lo dice la palabra. Son por misericordia de Dios y son para la gloria de Él y para que Él se sirva de nosotros usando esos dones. Creo que la definición, que muchos conocemos, que está en Hebreos 1:1, dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener por cierto que Dios va a hacer algo. Tener la seguridad, la convicción de algo que no es tangible, pero que en nuestro espíritu lo podemos creer. También dice la palabra en Habacuc y en Hebreos, Habacuc 2:4 y Hebreos 10:38, que el justo vivirá por fe. En Habacuc dice, más el justo por su fe vivirá. Entonces se supone que al ser nosotros justificados por el Señor, debemos vivir por fe. Pero definitivamente eso es algo que hay que ejercitar, ¿verdad? Que tenemos que recibir y ejercitar. También dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. No obstante, como hablaba Paul, es algo que tiene que surgir en el espíritu. O sea, no es algo de la mente, sino que es algo en el espíritu. Yo he tenido por la misericordia de Dios muchos momentos en los que he podido declarar algo que Dios va a hacer, porque Él primero lo puso en mi espíritu. No puede ser una ocurrencia, no es un capricho. Es algo que el Señor en el espíritu primero impacta y entonces podemos actuar. Me sucedió hace bastantes años, 18 años, cuando Josué, el chino que ustedes conocen, que algunos conocen, tenía 3 años y fuimos a Magic Kingdom, a Orlando, a Disney. Y por un descuido mío, Josué se me perdió. Tenía 3 años, no hablaba inglés. Estábamos en medio de una masa de gente. Yo me percaté de que se me había perdido más o menos 15 o 20 minutos después de que él se había perdido. La historia es un poco larga, no voy a contar aquí, solo les voy a hacer el resumen. Cuando yo me percaté de que Josué no estaba con nosotros, y Ronnie llegó y me preguntó, ¿dónde está Josué? Y yo le dije, ¿estaba con ustedes? Y me dijo, no, quedó con ustedes. Y ya habíamos caminado bastante rato, nos habíamos sentado a comer un helado, etcétera. Y de momento no sabíamos dónde estaba Josué. Pero cuando Ronnie me dice que estaba conmigo, yo me percato de que se había perdido. En ese instante, así en el espíritu, yo recibo que la voluntad de Dios no es que él se pierda. Es un momento en el que yo me bloqueo a lo natural, a razonar, y simplemente ejecuto la fe y creo que no es la voluntad de Dios, que yo no vuelva a ver a mi chiquitín. O sea, no podía creer de otra manera. Entonces en ese momento yo creo en mi espíritu, tengo la convicción de que va a aparecer. En menos de cinco minutos lo encontramos. Esto por eso les digo de la misericordia de Dios, nada más. Este ejemplo es un imposible naturalmente.
Cuando nosotros esa noche salimos de ahí y yo veía mares de gente que salíamos en ferry, en buses, caminando. Yo pensé, Señor, no podía ser diferente. Yo no podía creer, no cabía en mí, que yo hubiera salido de ese lugar sin mi hijo. Pero esa convicción solo el Señor la puede poner. Me sucedió otro día que atropellé al segundo de mis hijos. Yo tengo un historial con mis hijos. Y atropellé al segundo de mis hijos con el carro que andaba. Un accidente, obviamente. Pero cuando lo pude juntar, la llanta le había pasado por una de las piernitas. Tenía, creo que siete años en ese momento. Igual no pude pensar otra cosa. Que era para que el Señor se manifestara. Pero cuando llegamos donde el doctor y él preguntó qué le pasó, nuestro hijo tenía la marca de la llanta en la pierna. Era muy flaquito. Ahora es un poco, pero en ese momento era muy flaquito. Y el doctor dijo qué le pasó. Y yo le dije, lo atropellé con el carro. El doctor se quedó muy desconcertado. Y me dijo, Entonces le quitó la media, pero no llevaba zapatos. Y le dijo, mueve los deditos. Y el doctor me dijo, eso es un milagro. Y yo le dije, sí, yo sé que es un milagro. En esos momentos cruciales, creo yo, yo me he aferrado a creer que la voluntad de Dios no es lo que naturalmente se supone que debe ocurrir. Y en una ocasión les contaba a Sofía Paul que estando mi papá grave ya el día que murió, literalmente, el Señor de manera similar me dio convicción de lo que iba a suceder. Mi papá estuvo enfermo de cáncer en un ojo durante 10 años. Pero para morir se agravó en cuestión de cuatro días, exactamente domingo a jueves. Al tener cáncer en un ojo, se le fue perforando parte de la cara. Y el doctor, cuando en una ocasión yo le pregunté, doctor, ¿cómo va a ser la muerte de mi papá? Ya estaba muy grave, ya estaba agonizando. Y él me dijo, tu papá puede morir de una hemorragia masiva o de una meningitis. Yo inmediatamente le dije, ¿de una hemorragia no? Y él quedó extrañado, le dije, meningitis puede ser, pero de hemorragia masiva no. Y él me dijo, que por cierto el médico es ateo. Me dijo, ¿cómo sabes? Yo le dije, porque no puede ser la voluntad de Dios. O sea, así de sencillo para mí. Yo no podía imaginarme a mi papá ahogado en sangre, conociendo yo la misericordia de Dios. Entonces, en esos momentos yo he podido activar en mí esa fe. Como les decía al principio, sí se tiene que ejercitar. La palabra dice bien que la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Entonces es con palabras que esa fe se alimenta. Y se practica a diario, yo la practico a diario, creyendo que Dios está sobre todo lo natural, que la voluntad de Dios es bendecirnos siempre. Pero como les decía, tampoco es un capricho. Porque cuando Rodney se enfermó de cáncer, Rodney es mi esposo, para los que no lo conocen, dichosamente para mí es mi esposo. Me pegué el gordo, gracias al Señor. Cuando Rodney enfermó, hace cinco años, en el 2010, en agosto exactamente, yo no tuve la convicción de que Dios lo iba a sanar. Porque para tener yo convicción y ejercer el don de fe, Es porque, como les dije, el Espíritu tiene que haberlo puesto en mí primero. Entonces no es un asunto de creer y disculpen la expresión, y pujar
duro para que las cosas sucedan. No, es cuando el Señor lo impacta uno de algo que Él va a hacer. Cuando supimos que Rodney tenía cáncer, yo tengo la fe para creer que Dios lo puede sanar, pero no sabía cuál era el plan y el propósito del Señor. Hablaba de una fe preciosa, que eso es lo que no podemos tener. No podía yo dar por un hecho, asumir que Dios lo iba a sanar. En ese momento lo que me tocó fue orar y pedir misericordia y decirle al Señor, Señor, yo quisiera que tú lo sanes. Yo quiero que Él viva muchos años, pero yo no tenía la certeza de lo que Dios iba a hacer. Alaba al Señor porque en su misericordia estaba extenderle la vida a Rodney y 5 años después está totalmente sano para la gloria del Señor. Pero esto es porque el Señor así lo decidió. Creo que a veces nos usa como instrumentos para proclamar lo que sus buenas nuevas y los milagros que Él hace. Y yo tengo muchos otros ejemplos por la misericordia de Dios, nada más, tal vez para compartirle a muchos. Y en situaciones difíciles he podido testificar y dar alguna palabra que produce esa convicción en las personas. Eso porque el Señor así lo ha determinado, y antes de que las piedras hablen, pues el Señor ha decidido que nosotros hablemos, ¿verdad? Quiero cerrar con la palabra que está en 1 Corintios 13:13. Que bien, lo refiero ahora a Paul con otra cita bíblica, pero dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, creo que lo que más debemos procurar, porque es lo que nos da la identidad de Dios, el amor de Dios. Qué bonito testimonio, ¿verdad? Entonces, el don de fe se activa en el espíritu, no por capricho de la mente de la persona. So what Patricia was saying is that this gift of spirit is something that is activated in her spirit. The gift of faith is activated in her spirit. It's not something that she holds on to and tries to believe as hard as she can. Y de repente ella entiende la voluntad de Dios en una situación crítica. In a certain moment, she understands God's will for that moment. Pero como nos compartió al final, no es el cáncer en su esposo, no lo pudo sentir de antemano con ese mismo don de fe. And she shared some examples where in these 3 examples she felt and she knew what God's will was for that moment. But at the end she also mentioned that when her husband got cancer, she didn't feel that. She didn't know what was going to happen. Dios sanó a Rodney, pero no le avisó a ella con una convicción interna por adelantado. God healed her husband, but God didn't let her know beforehand what he was going to do. Entonces es un hermoso ejemplo de un don de fe que está en nuestra congregación. So these are it's a beautiful example of the gift of faith that some people have in our congregation. Ahora, para seguir hablando, dije que íbamos a hablar del don de fe, de sanidad y de milagros. I said we were going to talk about the gift of faith, the gift of healing, and the gift of miracles. El don de sanidad o dones de sanidades. The gift of healing or the gifts of healing. Una definición muy simple. A very simple definition. Cuando Dios sana. Is when God heals. Dios trae sanidad. God brings healing. Ahora, en español hay muchos sinónimos de sanidad. In Spanish there are a lot of synonyms for healing. ¿Cuáles son algunos? Salvo. Ajá. Saved. Si yo estaba enfermo, entonces, y ya no, ¿cómo digo? Ya me... If I'm sick and I'm no longer sick, we say that I'm cured. ¿Qué más? What else? Ya estoy bien. You say I'm okay. Me alivié. I'm alleviated. Me recuperé. I've recuperated. Entonces hay diferentes sinónimos de decir el mismo concepto. So there are different ways of getting across the same idea. Y de hecho, en el idioma en que Pablo escribió Corintios en griego, habla también, hay muchas maneras de hablar de sanidad, de muchas palabras griegas produciendo sanidad. Paul wrote Corinthians in Greek, and so Greek has many different words to describe healing. Y
De hecho, en 1 Corintios, donde habla del don, el don de sanidad, lo decimos, tanto la palabra don como la palabra sanidad están en plural. We also mentioned that in this text where Paul talks about the gifts of healing, the word gift and the word healing are both in plural, gifts and healings. Entonces la Reina Valera lo traduce así y es dones de sanidades. So the older versions of the Bible translate it like this, gifts of healing. Y of healings, entonces es gifts plural inclusive de ese lado. So it's plural on both sides, gifts of healings. Y es interesante porque hay veces que pensamos, fulano tiene un don de sanidad, vamos a pedirle que ore. Sometimes when we say, so-and-so has a gift of healing, I'm going to ask for that person to pray for me. Y tal vez no se sana. And maybe you're not healed. Pero tal vez él tiene uno de los muchos dones de sanidades. But this person might have one of the many types of gifts of healings. Entonces, si tú oras en algunos casos y Dios empieza a sanar, Dios te ha dado uno de los dones de sanidades, pero puede que hay muchos más. So when you pray for someone and they receive healing, God may have given you that type of gift of healing, but there are many other types. Hace muchos años, alguien en una profecía me dijo que yo tenía un don de sanidad. Many years ago, someone prophesied over me and said that I had the gift of healing. Y he orado un montón de veces y muchas veces no pasa nada. En algunas ocasiones, Dios sana. And I've prayed many times for healing on different people, and most of the time nothing happens, but sometimes something happens. Todavía no he logrado identificar exactamente cómo funciona, pero funciona porque Dios quiere y Dios se activa en mí. I haven't really found out exactly how it works, but it basically works because God wants it to work through me. Ahora también creo que dones de sanidades es porque hay muchas áreas de nuestras vidas que necesitan sanidad. I also believe that they're called gifts of healings is because there are many different areas of our life that need healing. Dios sana cuerpos y eso es hermoso, pero también sana otras partes de nuestras vidas. God can heal our bodies and that's beautiful, but God can heal other parts of our being. Hablamos de sanidad interior, sanidad del alma, de las emociones. We speak about inner healing, healing of the soul, of our emotions. Sanidad de relaciones. Healing in our relationships with other people. Sanidad de nuestros recuerdos. Healing of our memories. La liberación es una forma de sanidad. Freedom is a way of healing, a form of healing. Y todas, ¿verdad? Hay muchas formas de sanidad. Entonces no podemos decir, lo tengo, no lo tengo. A lo mejor tengo alguno de los dones de sanidades. So there are many different gifts of healings. So you can't really say that you have it or you don't. You might have a certain type. Pero es bueno, Dios deposita en las iglesias personas que tienen la potencia del Espíritu Santo para traer sanidades a las personas de diferentes maneras. But God is good and He places people in the church that can have the power of the Holy Spirit to bring healing to us. Dios ha sido bueno con esta congregación y Dios ha dado muchos dones aquí en estas áreas. God has been very good with this congregation and He has given us people with gifts in different areas. Relacionado con los dones de sanidades también, Pablo menciona el don de milagros. So related to these gifts of healings, Paul also mentions gifts of miracles. Ahora, ¿qué es la diferencia entre una sanidad y un milagro? So what's the difference between a healing and a miracle? A veces hay un traslape entre ellos. I don't know, sometimes they mix. It's fuzzy line. Pero para mí el don de milagros se da cuando es más visible para los demás. But for me, a gift of miracles is when it's something that is more visible to other people. Y de una forma extraordinaria por el poder de Dios obrando a través del creyente. So God works through a believer and brings about a miracle, something incredible. También en la Biblia hay algunos milagros que no tienen que ver con sanidades. Hay bastantes, de hecho. In the Bible, there are lots of miracles that don't have to do with healing. There are quite a few, actually. Hablábamos de Pedro caminar sobre el agua. We already mentioned Peter walking on the water. Jesús caminando sobre el agua. Jesus walked on the water. Jesús calmando la tormenta. Jesus calmed the storm. ¿Qué otras? What other miracles?
El agua en vino, okay? He turned water into wine. Multiplicación de los panes y los peces. Uh-huh. He multiplied the breads and the fishes. Que los ciegos pueden ver, eso es una sanidad de la vista, pero sí es milagroso y muy muy visible. Lázaro al volver a la vida. Bringing también. Lazarus back from the dead. Okay. Hubo una vez que a Pablo lo mordió una serpiente y él siguió predicando. Once a snake bit Paul and he just threw it away and kept on preaching. Y los que estaban ahí esperando que se muriera y nunca se moría. And the people around him were waiting for him to die and he just wouldn't die. Hubo un milagro aquí en esta iglesia hace muchos años. There was a miracle that happened in this church many years ago. Y sucedió con un almuerzo de traje que se hizo después de una de las celebraciones. And it happened with a potluck lunch that we had after the service. Resulta, yo tuve que llamar a mi mamá esta semana a preguntarle porque ella estuvo presente y se acuerda. I called my mom this week to ask her about the details because she was there that day. Resulta que por eso de la vida todo el mundo trajo lasañas y cosas, diferentes comidas ricas. So people brought lasañas and different types of good food. Pero solamente había una ensalada grande y habían 80 personas. But there was only one salad. There were 80 people there. Y Doña Paulina era la que había traído la ensalada. And Doña Paulina was the lady who brought the salad. Y ella y mi mamá dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque no va a alcanzar. And she and my mom sat down and looked at each other and said, what are we going to do with this? This isn't enough. Y decidieron orar por la ensalada. They decided to pray for the salad. Y decidieron en vez de ponerla en la mesa para autoservicio que ellas iban a servirla. And instead of putting the salad out on the table so everyone could take as much as they wanted, they decided to serve it themselves. Y mi mamá describe cómo ella mezclaba la ensalada y le repartía a cada persona que venía. And so my mom described to me how she would mix the salad and give a little bit to each person who came. Y un rato después Doña Paulina hacía esa labor. And after a while they switched and Doña Paulina would do that. Una ensalada aguantó para 80 personas. And one salad was enough for 80 people. Y mi mamá, siendo mi mamá, todavía conserva el... Doña Paulina le regaló el... Ese es. And my mom, being who she is, kept the bowl where they made the salad. Doña Paulina gave her the bowl. Mi mamá le sacó foto ahí para que tengan la idea de la ensalada para 80 personas. My mom took this picture and sent it to me so you can understand what 80 people ate. Y es bonito porque Dios multiplicó en esa ocasión poquito a poco. Simplemente no se vaciaba el sartén. And it's interesting because this miracle God little by little added to the salad so it wouldn't run out. Y los milagros muchas veces suceden cuando hay necesidad. Ahí es cuando se dan los milagros. And miracles often happen when you're in need. Y muchas veces Dios, por ejemplo, yo creo que Dios a veces no vemos milagros de provisión porque suplimos con Mastercard en lugar de pedirle a Dios. And I believe many times we don't see God provide for us because we simply flash out our credit card and provide for ourselves. ¿Dónde está Dios en eso? Where is God in that? Y Dios puede proveer más provisión y puede proveer sanidad. Pero rápido recurrimos a otras cosas. God can provide for us and he can bring healing to us, but we're very quick to search for these answers in other places. Ahora quiero terminar viendo juntos Hechos capítulo 13 y les invito a abrir sus Biblias. I want to end by reading together Acts chapter 13. Y aquí vemos un ejemplo de un don de fe y un milagro y algo parecido a una sanidad también. Here we can see the gift of faith, a miracle, and something kind of like a healing. Sus hijos están viendo el caso de la mujer con el flujo de sangre que llegó con fe a tocar a Jesús. Your children in Sunday school, they're looking at this story, the woman who had blood flowing and touched Jesus and was healed. Y ahí se nota también la fe, se nota el milagro y la sanidad en esa historia. Here you can see her faith, the miracle, and the healing that happened in that story. Pero leamos Hechos 13, comenzando en versículo 6. But let's read Acts 13, starting on verse 6. Dice, recorrieron toda la isla hasta Paphos, y allí se encontraron con un hechicero,
un falso profeta judío llamado Bar Jesús. They traveled to the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar Jesus, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. Pero el hechicero, Elimas el hechicero, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. But Elimas, the sorcerer, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Entonces en el versículo 6, este Bar Jesús, que es hijo de Jonás o hijo de Jesús, es el mismo de Elimas. Elimas es su apodo para ejercer lo que estaba ejerciendo. So this Bar Jesus, which means son of Jesus or son of Jonas, he has a nickname, which is Elimas. Y él estaba tratando de detener que el gobernador de esa isla escuchara la palabra de Dios. And he was trying to keep the governor of this island from hearing the word of God. Ahora vean el don de fe activado en Pablo en este momento. Now look at how the gift of faith is activated in Paul. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó sus ojos en Elimas y le dijo. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elimas and said, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego por algún tiempo, no podrás ver la luz del sol. Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time, not even able to see the light of the sun. Y al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a ver quién lo llevara de la mano. Immediately, mist and darkness came over him, and he groped about, seeking someone to lead him by the hand. Y vea qué hermoso versículo 12. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. And look at how beautiful what it says in verse 12. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. Entonces aquí no fue exactamente una sanidad, fue como al revés. So this wasn't exactly a healing, it was actually opposite. Aunque la sanidad, pues, dice que por un tiempo quedó ciego y después se sanó. Though it says that he was blind for a time and then he was healed. Pero fue por el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quería bloquear a este hechicero para que el gobernador escuchara el Evangelio. And this was through the power of the Holy Spirit. He wanted to block this sorcerer so that the governor could hear about the Lord. Y estoy seguro que ahí, yo me imagino que había más gente, no sé, pero yo me imagino que había más gente y todos vieron quién es más poderoso. And I believe there were many people there in the room and they were all able to see who was more powerful. Y es, yo me, al leer esto y meditar, yo me pongo a pensar, yo tendría la valentía de hacer algo así. As I read this and meditate on it, I think, would I have the courage to do what Paul did? Y recuerdo una vez que nos estaban asaltando a Sofía y a mí. I remember once someone was mugging Sophie and me. Y ahí tenían la pistola y estaban, ¿verdad? Y dijeron, quiten la mirada y vean hacia abajo. They had a gun and they told us, don't look at us, just look at the ground. Pero la hermana de Sofía estaba detrás de una portón cerrado y ella escuchó. Sophie's sister was standing behind a closed gate and she heard what was happening. Y ella empieza, en el nombre de Jesús usted no va a hacer nada, le dice. And she started to yell, in the name of Jesus, you are not going to do anything. Sofía y yo muy obedientes viendo hacia abajo y entregándole los chunches. Sophie and I were very obedient. We looked down and gave her things. Pero la hermana estaba
haciendo algo más parecido a lo que Pablo le sucedió en esta historia. But Sophie's sister was doing something very similar to what Paul did in this story. La gran ventaja es que yo andaba un celular tan feo que el tipo me lo devolvió. I had such an ugly cell phone that the guy gave it back. Y Sofía tenía su cartera debajo de una olla de algo caliente. Íbamos a comer ahí y entonces no vio la cartera. And Sophie had her bag underneath a pot of food because we were going somewhere to eat, and this guy didn't see her bag. Y yo tenía una laptop grande que estaba mala, estaba frita, y la estaba devolviendo a mi suegra y decirle, bote esto. And I had a big laptop with me that I was taking to this family because it was broken, and I was taking it back saying, I can't do anything, it's broken. No hubo que botarla, el tipo se la llevó, ¿verdad? So I didn't have to throw it away, he just took it from me. Pero aquí vemos en la escritura un don de fe que se le nace a Pablo y él proclama una maldición temporal sobre este bar Jesús. So in this story we can see this gift of faith given to him so he can proclaim this over bar Jesús, bar Jesus. Y Dios se manifestó y el procónsul, el líder de ese escuchó la palabra de Dios y creyó. And God was manifested there, and the governor of this island believed. Tenemos un Dios que actúa con poder entre nosotros hoy en día. We have a God who acts with power among us today. Las manos de Dios están entre nosotros. The hands of God are among us. Hay piezas de Lego, hay dones espirituales que Dios ha dado entre la iglesia para hacer hazañas que Él quiere hacer. There are Lego pieces that God has given to us, different people in the church, to do things that He wants to do. Yo quisiera invitar al equipo de alabanza a pasar y vamos a tener un pequeño tiempo de administración ahorita al final. I want to invite the worship team to come up, so we'll have a short time of ministry at the end. Y yo quisiera también que si tú vienes hoy con una necesidad de sanidad o de un milagro, que vengas a que oremos por ti. If today you have a need, if you need healing, you need a miracle, come forward. We want to pray for you. También creo que es una oportunidad que nos arrepintamos por veces que hemos tenido presunción en lugar de fe. And this is a chance for us to repent if we presumed something instead of having faith. Y que eso ha hecho que desconfiemos de Dios en lugar de confiar en Él. And that makes us lose our trust in God. Y podemos también darle gracias a Dios porque Él actúa entre nosotros y porque Él está vivo. And we can also thank God because He acts here amongst us. He is alive. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar un momento y... So let's stand up and pray. Señor, gracias porque Tú estás vivo y actuando hoy en día, Señor. Lord, we thank you because you are alive and you are active today. Y gracias, Señor, porque tú no has detenido tu acción en tu pueblo. And thank you because you haven't stopped working in your people. Y Señor, proclamamos en este día que queremos tener más fe en ti, en tu actuar. And Lord, we proclaim today that we want to have more faith in your work. Y Padre, también te pedimos perdón por las veces que hemos tenido presunción, Señor. And Lord, we also ask for forgiveness for any time we might have had presumption. O hemos pecado de incredulidad. Or we have sinned in our lack of belief. Y te pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, y queremos dejar de hacer eso. And we ask for forgiveness, Lord. We repent. We don't want to do that. Queremos tener una fe auténtica en ti. We want to have authentic faith in you. Queremos tener una fe auténtica alimentada por el creer, por el oír y creer la palabra de Dios. We want authentic faith that is fed on hearing and believing your word. En escuchar tu palabra en nuestras vidas que dice, yo voy a hacer, yo voy a sanar, yo voy a salvar. To hear your word in our lives saying that we are going to heal, we are going to save. En fe de que tú también nos guías para saber qué negocios meternos y cuáles no. In faith, knowing that you will guide us and show us in what business we should get into. Señor, te pedimos que haya más milagros entre nosotros. And
Lord, we ask that there might be more miracles among us. No para nosotros, sino para el pueblo, para la, que la gente vea y crea en ti. Not for us, but for the people, so people can see it and believe in you. Señor, creemos que tú eres un Dios que sana también. Lord, we also believe that you are a God who heals. Y perdónanos, Señor, por ir buscando de otras maneras provisión, Señor, en lugar de buscarte a ti primero. And Lord, forgive us for searching for provision in some other place and not searching for it in you. Activa nuestro don de fe, Señor. Lord, activate our gift of faith. Gracias, Señor.